Afganistán es un país de más de 650.000 kilómetros cuadrados, con una larga frontera montañosa de 2.180 kilómetros con Pakistán y de cerca de 800 con Irán, que se convertirán en coladeros de abastecimientos para la guerrilla. Además, el 85% de su superficie es montañosa y solamente un 5% boscosa. Hola amantes de la historia. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a analizar un conflicto asimétrico de los más famosos y de los que dieron lugar a este término. Vamos a hablar de la guerra soviético-afgana, o más bien, al principio de la invasión soviética de Afganistán o de la Operación Relámpago. Vamos a pensar bien qué término usaremos al final del programa. Pero vamos a conocer en profundidad cómo es una guerra asimétrica partiendo de uno de los conflictos más característicos del siglo XX en este tipo de conflicto. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y también si queréis podéis compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas. Como siempre, ya también os recuerdo, ya como norma de la casa, que nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo, en patreon.com, en Paypal, ambos con el usuario BelunArtis. también por solicitud de algunos seguidores, al Bizum que aparece en pantalla, un teléfono, que también está en la descripción de todos los programas, y en los sistemas ya de fans, de YouTube e iVoox. E estos eh, sistemas de algo son importantes para que podamos contar historias que no llegarán a miles de personas, pero pueden ser escasas y poco tratadas en el mundo de YouTube y podcast. Nada más, no os molesto mucho más y comenzamos este programa con nuestro amigo Rubén Juárez, que regresa a ver un artista desde su campaña en Mali. Ahora nos llevará de los desiertos del Sahel. A los desiertos montañosos de Afganistán. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, perdón, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí yo bien? siempre Me bromeo hola. con el buenos días, buenas noches por una sencilla razón. Vivimos en el espacio temporal en el que cada uno lo ve cuando puede y quiere, pero es que se da la paradoja que puede haber dos personas viéndolo, uno de día y otro de noche a la vez. Porque como nos <laughs> ven mucho en Hispanoamérica y en otros lugares del mundo, pues eh, puede ser que alguien lo esté viendo por la madrugada, otro a la vez en <laughs> eh, mediodía y casi uno ya eh, en la noche, ¿no? Pues no nos confundimos nunca. <laughs> es <una> buena señal. <ríe> <ríe> pues eh, Rubén, hace un tiempo hicimos un programa juntos eh, que tratamos eh, memorias del Sahel, llamamos al programa La misión española en Mali, basado en el libro que escribiste sobre memorias de África, que eh, tenemos aquí la imagen importada, y la gente le aconsejo que veas el programa para conocer un poco lo que es el Sahel, pero sobre todo para conocer el papelazo, o sea, el gran papel que hizo nuestro ejército intentando entrenar a las tropas de Mali para la defensa de su territorio frente a, a los grupos eh, terroristas y, y también, en cierto modo, a los, a los grupos tuareg independentistas. Y ahí todavía siguen españoles en Mali, ¿no? Esto es algo que, aunque no, sí, te, no aunque... te voy a poner el compromiso, siguen tropas españolas en Mali, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto, sí. Es una, una misión que comenzó en el 2013, que la comenzamos nosotros, y la misión sigue su curso. De hecho, aún, aún siguen allí eh, mitades, no solamente españoles, sino de, de muchos más países de la, de la UE. O sea que sí, sí, es una misión que sigue en curso. Mm -hmm. Hace poco hicimos un programa sobre el Sahel con otro amigo de Belun Artis, y volveremos, porque es un tema que está un poco olvidado pero está cada vez calentándose más el Sahel por eh, los grupos terroristas y también un poco por, por temas de actualidad geopolítica. El Sahel mm -hmm. está en pleno apogeo. ¿no? Pues en, vamos a hablar hoy eh, no de tu libro Memorias de África, a orillas del Níger, sino mmm, vamos a vincularlo un poco más bien a tu otro eh, lugar de publicación. ¿no? Es decir, eh, tienes otro eh, rincón en el que publicas cosas. En este caso, es también aquí en YouTube, tienes un canal, Historia Militar del Siglo XX. El que lo ah, quiera sí. buscar se llama Historia Militar del siglo XX. <laughs> sí. Lo digo porque es el Mira, caso. 20, sí. eh, 3684. Eh, ¿Ese 3684 que te lo puso en YouTube? 3684, la verdad es que no se sé lo ah, que vale, que lo... No, vale, te explico. Es que hay una cosa que se llama usuario, que es el sí. arroba. Tú fíjate en tu. en tu. YouTube tienes historia militar del siglo XX como título, pero como usuario te sí. aparece todo esto. Trece... Pues mira, pues no sabía, lo, lo cambiaría. Ah, eso lo vete a intentar cambiarlo y quitarle el, el final, sí, para que sea más fácil. Lo cambiaré, sí, sí, sí. sí. Eso es porque cuando te citen, eh, eh, ponen Ajá. arroba y ya te sale ya historia militar del siglo XX y ya apareces como si fuese una red social. Eso, lo, los oyentes sí. que quieran, también cuando quieran citar a un Artis, es poner arroba ver un artista y ya me citan en como si YouTube fuese una especie de red social. Pues esta, esta página que tienes, que está muy interesante, con vídeos eh, muy trabajados sobre los distintos eh, conflictos, por ejemplo tienes uno sobre la guerra de izni Sahara, que podemos un día hablar de ella, porque es muy interesante y poco conocida en España, por desgracia nuestra guerra de Izni la conocemos muy poco, eh, y, y yo ya te invito ya que tienes estos programas pues podemos hacer más adelante algo sobre ella y tienes también sobre Vietnam que es otra guerra simétrica con conceptos uh -huh. de guerra simétrica aunque también tenía elementos de guerra convencional no en el conflicto con el Vietnam del Norte pero está ahí el que quiera verlo que vaya a Historia Militar del siglo XX y de like espero que eh, me preguntabas cómo llegamos a mil cómo se llegaba a mil vamos a intentar vamos a intentar que hoy eh, cuando se invita a este programa los seguidores de Bellum Artis, que cada vez eh, somos más, eh, vayan a, a tu página, Historia Militar del Siglo XX, y den eh, a me gusta y se suscriban, se suscriban. Se suscriban <laughs> para llegar a mil. Vamos a intentar... Vale, eh, Operación mil. <laughs> Vamos a intentar llegar a mil con Historia Militar del Siglo XX. Eh, este lo comento porque eh, yo cuando empecé eh, no daba visto llegar a mil. Esa era una cosa que tuve preguntas y tardé muchísimo y me acuerdo, mira, 100 más en un mes. <laughs> Y, y costó, eh, costó. Pero una vez que llegas a mil bueno, eh, empiezas a subir mejor y yo espero llegar pronto a los 30.000. Por lo tanto, operación también 30.000. Vamos a hablar de un conflicto que es eh, la invasión soviética de la URSS. Pero quiero matizar este tema porque tampoco fue una invasión per se. Porque la historia nos va a explicar que en Afganistán ya estaba gobernando unos grupos... Eh, socialistas, comunistas, ¿no? Eh, tras la disposición de la monarquía, y lo que fueron fue hacer algo que nosotros en Belungartis ya tratamos eh, en un programa con eh, Juan de Austria que lo titulé eh, Guerras Relámpagos o no, perdona, Operaciones Relámpago y están vinculadas estas operaciones relámpago todas a estos golpes de mano soviético-rusos, por ejemplo, en el tema de Hungría, en el tema de la República Checa, en el, en el tema incluso actual ¿no? de ir a, a la cabeza, cambiar el gobierno y poner en el poder al gobierno que tú quieras poner. ¿no? Eso es lo que en teoría iba a hacer la URSS en esta campaña soviética. ¿no? Eso fue lo que hizo, porque luego vamos a, luego te demostraré en el, en el PowerPoint que efectivamente hay una operación, la operación Storm 333, en la que se entra, eso se entra a la cabeza, se mata en el palacio presidencial al presidente de turno y se coloca a, a un gobierno títere prosoviético. Luego luego lo veremos tranquilamente mm -hmm. en las en las diapositivas. La primera, una pregunta, eh, no sé si la vas a responder ya al comienzo de, de esta exposición, ¿no? Pero ¿qué es un conflicto asimétrico? Pues ahora voy a explicarlo. Eso <laughs> básicamente es, es un conflicto en el que un ejército eh, convencional, no, o sea, perdón, un ejército irregular no puede combatir en campo abierto con un ejército convencional o regular. Es básicamente mm. eso. Pero, pues eh, vamos a hablar de un tema que conoces pues, por tu profesión y vamos a intentar eh, mostrar a, a, eh, con el ejemplo de esta guerra soviética afgana. Cómo es una guerra simética. Y después la gente ya va a ver puntos en común con otros elementos. Y seguro que alguien dirá, eh, pues esto me suena a lo que pasó después en Afganistán. Pues sí, pues tiene elementos en común porque gran parte o, o, o coinciden los personajes, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar de Muyaidines y del ejército rojo, ¿no? Del ejército soviético. Si quieres, empiezas. Porque tú tienes un poco el point muy arreglado, y yo voy a ir molestando como siempre. Vale, sin pegas, sin pegas. Cuando tú me digas, comenzamos ya. Si quieres ir, o tienes algo que decir más. No, nada más, nada más. Ah, sí, está, está, con, está tu más libro la, Memorias de que África, que hay que aquí, leer sí. y tu página historia del siglo XX. Pues empezamos. Va, pues mira, eh, ahí tenemos eh, lo, lo que es la bandera de, de Afganistán en la época esa, ¿no? Del, del 78 al 92, cuando fue la, la invasión, la intervención soviética, que fue del 79 hasta el 89. Y bueno, y vamos a ver, vamos a pasar luego en las diapositivas, vamos a hacer un traspaso eh, por todas las banderas que ha habido del siglo XVIII hasta hasta el día de hoy, porque Afganistán es el país que más ha cambiado de bandera con sus colores en los últimos años. Ahí tenemos el índice de la exposición. Eh, vamos a ver, como, como dijimos antes, que es un conflicto asimétrico, vamos a explicarlo y también pondremos ejemplos. Vamos a hacer un repaso histórico de Afganistán, eh, de un, eh, que pasa de un imperio a un reino, a una república, a un Estado, a un Emirato, otra vez a una república y actualmente a un Emirato. Eh, vamos a, a dar una explicación de por qué a Afganistán le dicen que es la tumba de los imperios, porque todos los imperios que van para allá e intentan someter o intentan intervenir, al final pues, eh, se tienen que volver con el trabo entre las piernas, entre comillas, después de años. Eh, vamos a hablar de, de la independencia de Afganistán del imperio británico en el 1919, con el final de la, la Primera Guerra Mundial y exhaustos en el campo, en el campo de, de batalla eh, europeos. Eh, todos los ejércitos, el francés, por ejemplo, y el, y el británico, y vamos a ver cómo Afganistán pues, se aprovecha de eso y en tres meses pues, le monta una guerra a, al imperio británico y tiene que darle la independencia en el 1919. Uh -huh. Vamos también a hablar de la, la revolución de Saúl. Eh, Saúl es el segundo mes en el calendario persa, como bien sabemos en Afganistán se rigen por el calendario persa y no por el calendario gregoriano, por el actual occidental. ¿no? Y bueno, vamos a ver también, eh, a, en esa revolución eh, se instaura un gobierno de corte comunista que va a ser luego pues, el, el principio del fin para la Afganistán independiente y la intervención eh, soviética. Eh, vamos a ver las cuatro fases de la guerra de Afganistán, del 79 al 89, y vamos a ver qué pasó también eh, cuando se va la URSS de, de Afganistán en el, 70, en el 89. Vamos a ver quién right. financia ahora a estos grupos eh, mujahidines. Que se habían juntado todos, que estaban pegándose entre ellos antes de la invasión soviética y se habían juntado todos para poder combatir contra el invasor, pues ahora vuelven a segregarse y vuelven a luchar por el poder. Eh, hablaremos, cómo no, de la desintegración, el colapso de la URSS en 1991, del 89 al 91, cómo se hace de, de, de una eh, unión eh, de 15 repúblicas en, en 14 repúblicas y la, y la propia Rusia. Y bueno, pues también haremos un repaso, aunque sea eh, un conflicto asimétrico de la guerra afgano-soviética, con un tiempo limitado, 10 años, hasta el 89, también haremos un repaso de los talibán. Eh, decir talibanes está mal son los talibán o el talib. El talib es el estudiante en el idioma pastún y los talibán son los estudiantes. Uh -huh. Los talibán, la Alianza del Norte, los Budas de Babilán, esas grandes esculturas que había en el valle del mismo nombre y que ellos mismos, lo, los talibán, van a, a dinamitar en, la verdad es que no sé la, la fecha exacta, pero es en el 95-96, más o menos. Eh, y también veremos eh, la filmografía que hay de la época y también la literatura de esa, de esa guerra. Y para finalizar la exposición, por supuesto, siempre unas conclusiones eh, para ver por qué Goliat perdió la guerra contra David. Sí, sí. Pues ¿Qué va. es un conflicto asimétrico? Es una contienda entre dos o más bandos o facciones con una gran diferencia de recursos económicos, demográficos, militares, etc., etc., que obliga a una de las partes del conflicto a utilizar TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos impropias de un ejército regular. Eh, ¿Qué es lo que se usa? Pues guerra de guerrillas, terrorismo, insurgencia, contrainsurgencia, emboscada, golpe de mano, todo para dinamitar la moral de las tropas regulares. Eh, alcanza su, su apogeo mayor eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente pues hay un conflicto irregular, una guerra simétrica, un conflicto eh, híbrido eh, en, cada, en, cada, eh, en en del siglo XXI en todos los conflictos. ¿Por mm. qué? Pues porque irrumpen las armas de fuego. Esto hace que ahora no sean enfrentamientos eh, con infantería, caballería de la época, siglo XIX, siglo XVIII, y esto hace que lo que antes era un enfrentamiento a campo abierto entre dos ejércitos en el que se pegaban, por así decirlo, durante horas o durante una semana, y al final ganaba uno o ganaba otro, pues ahora, como las armas de fuego eh, tienen muchísima potencia militar, lo que hacen es pues, intentar contrarrestar eso porque durarían. El mejor ejemplo está en la, la Primera Guerra Mundial esa guerra de guerrillas en la que eh, bajo un pitido de un oficial iban 5.000, 10.000 hombres al combate y pues morían prácticamente en 5 o 10 minutos la mitad de ellos. ¿no? Pues para evitar eso se generan conflictos asimétricos. Sí, sí. Digamos que la fuerza de, un, de uno no aguantaría una guerra sí, claro, normal no, claro. contra el otro bando. Pero bueno, Pero es que eh, yo como soy un clásico, ¿no? eh, ahora todo el mundo llama conflicto asimétrico y todas esas cosas. ¿no? Pero bueno, en España lo llamamos eh, corso de tierra. Eh, guerrilla, ya Era en el siglo XIX, claro. eh, Viriato contra los romanos lo utilizó, en las guerras Astur, <laughs> eh, asturcántabras contra Roma también se usó, es decir, al final eh, los, eh, los judíos en, la, en las revueltas eh, de Judá contra los romanos también usaron estas tácticas, al final alguien que es eh, menos fuerte usa sus eh, cualidades, ¿no? que es el menor número y el conocimiento del terreno, para atacar al enemigo en donde le duele, ¿no? Logística, retaguardia, eh, moral combativa, sí. ¿no? Al final, ahora nos gusta llamar a estas cosas, ¿no? <laughs> sí, guerra simétrica y tal, pero bueno, es la guerra de guerrilla de toda la vida. Efectivamente, así es. Sí, sí. sí. Bueno, y, y también, por ejemplo, hace eh, 8 o 10 años se le decía conflicto asimétrico, ahora se le dice conflicto híbrido o guerra híbrida. Sí, es, bueno, prácticamente justo, sí. sí. es prácticamente lo mismo, es prácticamente lo mismo. Es, perdón, es fuerzas regulares con su potencia de fuego, que combaten o van a combatir a un sitio, a una, a una región, un país, eh, en el que el carácter indómito de ese pueblo hace que se vayan al monte y luego pues combatan de forma aislada contra ese grupo regular. Es sí. básicamente eso que es lo que pasa en Afganistán y lo que pasa en todos los conflictos asimétricos del siglo XX en adelante. Pues Ahí hay... tenemos un repaso histórico con las banderas desde el siglo XVIII en adelante. Imperio Durrani, de desde mitad del siglo XVIII hasta el 1826. Es un estado monárquico regido por la dinastía Ahmed Shah Abdali y sus descendientes. Lugares en los que estaban Afganistán, Pakistán y partes de la India e Irán. Capitales Kandahar y Kabul en verano y Peshawar en invierno. Uh -huh. Y la etnia era principalmente pastunes, de la que luego vamos a hablar, junto con la etnia de los baluchis, que son tremendamente belicosos. Eh, pérdida constante de poder hasta la toma de Kabul, que es su último baluarte. Dos Mohamed Khan toma el poder en el 1826 y se instaura el reino de Afganistán, que durará un siglo y medio hasta el 73 del siglo XX. El líder, el máximo líder es eh, Dos Mohamed Khan, que luego va dejándolo por dinastía a sus herederos, y es una monarquía absoluta hasta el 1923 y una constitucional en los siguientes y últimos 50 años de esta monarquía. Se caracteriza porque hay tres guerras anglo-afganas. Recordemos que el gran, el gran juego era lo que mantenían en el siglo XIX Rusia y Gran Bretaña. En, en Asia. Entonces, Digamos que bueno, los pues, rusos ¿sí? buscaban una salida al mar y Afganistán Exacto. era el camino para llegar a ese mar. Sí. Efectivamente, eso es. claro Y además, eh, aún eh, Pakistán no existía porque Pakistán se va a crear en el 1947. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que el imperio, el imperio Británico con la India llegaba hasta allí, llegaba hasta los confines de, de Afganistán. Así era. Tres guerras anglo-afganas, de las que luego vamos a hablar de una de ellas, más que nada de la, la, la primera de ellas. En el siglo XIX, eh, tres años, y en el siglo también XIX, otros dos años, y por fin la, la independencia en esos tres meses de guerra al finalizar la Primera Guerra Mundial, de, de mayo a agosto del XIX. Golpe de Estado del príncipe heredero Mohammed Daud Khan y se instaura su, su república, que solo dura cinco años. República de Daud. La de Mohamed Daoud Khan, distanciamiento con el Partido Democrático Popular de Afganistán, el PDA, el PDPA prosoviético, estos van a hacer que no sea así porque eh, luego veremos más adelante que la URSS, Rusia, es el primer país en reconocer a Afganistán y van a insuflar cantidades ingentes de dinero durante los siguientes años para atraer a su influencia, a su órbita, la órbita socialista, comunista, a, a este país. Entonces, en el momento en el que Daoud Khan se distancia de ellos, pues ya pues hay problemas, ¿no? Eh, Revolución de Saúl en el 78. Esto que hace que el PDPA, el Partido Prosoviético, tome el poder por la fuerza y asesine a Taúd en el Palacio Presidencial. También luego veremos una traspa del Palacio Presidencial en el que, por cierto, van a morir tres jefes de Estado en menos de 10 años. Eh, Nur Mohamed Taraki es el nuevo presidente eh, y, se, se, y es la República de Afganistán. Ahí tenemos ya la foto que les dije antes, la bandera eh, de esa época, de la bandera de, de la, la intervención soviética, República Democrática de Afganistán, de 78 al 92. Esos cereales, ¿no? esos, esos cereales son muy típicos de todo lo que sea eh, soviético-comunista de esa zona. Sí, 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 sí. Y, y también, por ejemplo, el, la coletilla democrático o popular también. es también muy comunista y muy socialista, como Exacto. luego veremos. Bueno, con Vietnam, con China, con Rusia, con la URSS. Siempre ese, esa cohetilla, la D y la P son muy, muy comunistas. Eh, la, eh, la revolución de Saúl, ¿por qué le dicen así? Porque es el segundo mes del calendario persa, como les dije antes, en la que los comunistas toman el poder. Se genera un Estado laico y socialista. De 78 a 87 va a ser el principio del fin, aunque luego en el 87 van a intentar otra vez la vuelta a las tradiciones culturales y religiosas de esa época, pues ya va a ser muy tarde. Eh, se, a, a la población se le alfabetiza. Hay reformas agrarias en la que prácticamente se le quita, se le despoja de, la, de las tierras a los terratenientes y se les da para poder cultivarla a los, a los trabajadores. Hay una separación del Islam del Estado, que eso va a ser, como dije, el principio del fin y, el no, y la no triunfalidad de esta, de esta revolución, porque van a separar las tradiciones históricas de lo, de lo moderno y la gente no cree en ello, básicamente, o solamente van a creer en las ciudades, pero no en las áreas rurales. Eh, y bueno, pues al final eh, hay una intervención soviética. A finales del 79 con la operación Tormenta 333. Se asesina al presidente Hafizullah Amin, que a su vez, Hafizullah Amin ha asesinado a Nur Mohamed Taraki, también luego lo veremos. Ese es el motivo por, qué, por la entrada de los rusos, los soviéticos. Y bueno, y también se genera pues, la operación Ciclón, que la operación Ciclón la lideran los estadounidenses, junto con China y Gran Bretaña, para darle apoyo a los muyaidines que han sido invadidos por, por los soviéticos. Como bien saben, eh, en la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba. Se, blocan, se, se montan dos bloques antagonistas, el comunista y el occidental, y bueno, pues cada, cada bloque intenta atraer a su órbita a diferentes países o, o diferentes regiones. Eh, bueno, y al final, pues hay una. una eh, la us decide salir después de 10 años de lucha y sale por el puente de la amistad. También luego vemos una foto, una traspa, en la que se puede ver pues, al, al coronel general Boris Gromov, que era el jefe del 40 Ejército y el que ideó la operación de salida después de 10 años de Afganistán pasando por el, el puente de la amistad. El puente de la amistad se había construido en el 82 y era lo que unía eh, Uzbekistán, una de las, las, las repúblicas soviéticas, con, con, con Afganistán para traer suministros. Seguimos con, con el repaso histórico hasta el 2022, Estado Islámico de Afganistán, del 92 al 2004, en la que llegan al, al poder los talibanes en el 96. Eh, y bueno, pues se caracteriza por una guerra civil afgana en, y luchas de poder entre señores de la guerra. Estos señores de la guerra se han unido para combatir contra el soviético y cuando se va el soviético se vuelven a disgregar y vuelven a luchar por el poder como estaban antes de los soviéticos. Cultivo de opio y tráfico de opio, tráfico de personas, órganos y prostitución para poder seguir con la, con la guerra. Los talibán llegan al poder e implantan el Estado Islámico. ¿Por qué llegan al poder? Bueno, pues llegan al poder porque ya está. El afgano ya está cansado de tantas luchas intestinas y ven una corriente nueva y con mucha fuerza que llega desde, desde Kandahar, desde el sur, y bueno, pues llega rápidamente y se hace con todas las provincias de, de Afganistán, como por ejemplo pasará en el 2021, del, del 6 al, al 15 de agosto del 2021, en la que van a caer todas las provincias hasta Kabul como fichas de dominó y en la que tienen que irse pues, los, la, las tropas de la, la coalición, ¿no? Emirato Islámico del 96 al 2001 y del 2021 en adelante, cuando cogen otra vez el poder los, los talibán. Los talibán llegan al poder en el 96 de la mano del mulá Omar, Mohamed Omar. Asalto a la sede de la ONU en Kabul y asesinato del antiguo presidente, Nayibullah, eh, eh, Mohamed eh, Nayibullah, el doctor, que está en el poder del 87 al 92 y se refugia en la sede de la ONU en Kabul, esperando que no vayan a acelerar, pero al final, bueno pues luego lo, lo martirizan, ¿no? por así decirlo, en las calles junto con su hermano. Eh, destrucción del legado cultural, el mejor ejemplo son los Budas de Bamillán, también luego veremos una trampa y vamos a hablar de ellos. Implantación de la ley saria más radical vista hasta el momento y este, este emirato es reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El día 9 de septiembre del 2001, dos días antes de las Torres Gemelas del World, del World Trade Center, matan al líder de la, de la Alianza del Norte, eh, Ahmed Saam Asud eh, el, bueno, el pues en dos, eh, efectivamente, el, el león de Pansir eh, autoriza una entrevista a Al Jazeera, y Al Yasira va con dos reporteros a que le haga la entrevista esos reporteros no son de Al Jazeera sino que son dos talibán que se inmolan junto con, con el líder de la Alianza Atlántica dos días después, como bien sabemos todos, el punto de mira de la historia se vuelve a parar en Afganistán y se interviene Afganistán militarmente. Y ¿no? el que de quiera la... conocer un poco esta, esta invasión americana, estadounidense, de Afganistán, bueno, realmente de fuerzas especiales junto a la Alianza del Norte, eh, uh -huh. les invito a ver el programa Invasión de Afganistán 2001, 2001 eh, con Rodrigo García Muñoz, que explicamos todo en detalle. y Invito a verlo a la gente. Además, hay un libro buenísimo, so so Soldados a Caballo. Ese ah, libro sí, es sí, lo muy tengo bien. en inglés muy, y en español. Muy, muy bueno. Damos eh, cuenta perfectamente cómo sí, sí. tienen que irse de sus casas, cómo tienen que eh, establecer contacto con, con el antiguo líder uzbeco que, que, que luchó contra los soviéticos y que lo, lo, consiguen, lo consiguen ahí eh, eh, otra vez eh, contactar, y sí. cómo entran ¿no? las, las, las tropas especiales de Estados Unidos y la CIA. Sí, sí. República Islámica de Afganistán, del 2001 al 2021, es decir, el tiempo que estuvo la OTAN en Afganistán. Fíjense la diferencia. Cuando entra la URSS, como se vio antes, de 79 al 87, eh, se hace un Estado laico y socialista. Como se dan cuenta de que no ha triunfado esa revolución socialista, vuelven a lo de antes y hacen un Estado islámico, pero ya es tarde. Pues aquí, de un principio, va a ser una república islámica, van a intentar respetar los derechos, la cultura, la tradición y la religión histórica afgana pero tampoco va a ser, como veremos, tampoco va a ser suficiente porque en nueve días... Les parecía muy la idea... Ir... Este, este claro, hacían, después de nueve días se, se tienen que ir la, las tropas. Después de 20 años y en nueve días se tienen que ir las tropas internacionales. Intervención de países aliados, es, Gran Bretaña, Estados Unidos a la cabeza, el día 7 de octubre del 2001, antes ya había entrado, como se dijo antes, eh, las fuerzas especiales de, y la CIA de Estados Unidos, ante el que el gobierno talibán decide no entregar a Osama Bin Laden. Como es el líder ideólogo de Al Qaeda, que es el que ha hecho el atentado en, en el World Trade Center, pues le exigen la cabeza de, de Bin Laden. Como no lo entregan, pues deciden entrar a Afganistán e intervenir. Y eso propicia la caída del régimen talibán, momentáneamente, durante 20 años. Eh, vamos a ver el significado del escudo y los colores de la bandera actual, perdón, la actual, la que teníamos con la OTAN. Eh, aparece representada una mezquita con dos banderas, con un púlpito al que se accede por, la, por unas escaleras al Mirjab, que está orientado a la Meca. Y debajo la fecha 1298 en el calendario persa, 1919 en el calendario gregoriano, por el que nos regimos uh -huh. los, los occidentales o los europeos. Y los tres colores, el negro, el rojo y el verde, representan el pasado, la lucha por la independencia y el progreso, respectivamente, de estas banderas. Bueno, eh, segunda parte de la exposición o tercera parte de la exposición. Eh, ¿Por qué le dicen a Afganistán que es un cementerio de imperios? Se le llama así porque todas las potencias que lo invaden e intentan someterlo deben marcharse de allí con una derrota casi siempre humillante. Alejandro Magno fue el único que intentó o casi lo consiguió, sí, sí. junto con Gengis Khan. Eh, del 330 al 328 a.C., tras derrotar a los persas, se adentran en las cimas heladas de la, de la cordillera del Hindu y bueno, en base a asedios, marchas extenuantes, ataques de guerrillas, como siempre se dice, ¿no? Afganistán tiene mucha orografía y es propicia para el conflicto asimétrico, ataques de guerrillas en los pasos angostos, guerra de guerrillas y al final Alejandro Magno se tuvo que casar con una princesa local, con Roxana, para asegurar una paz duradera. Aunque finalmente sometió a los bactrianos y sogdianos, su ejército se negó a avanzar más hacia el este, al estar exhausto y el líder macedonio murió tan solo. Cinco años después, a los 33 años. Ahí, Ahí el que quiera ver, conocer una... esta historia de Alejandro Magno, tenemos una serie con, en el canal con Julián Gomaroyos que se llama La historia de Macedonia. Y bueno, ya vamos llegando a Asia, nos falta mucho todavía para llegar aquí, pero ah. <laughs> eh, recomiendo a la gente que quiera ver la historia de Alejandro Magno, que lo busque aquí en Verún <laughs> Ahí, por ejemplo, se puede ver en la, en la foto, en la diapositiva, que efectivamente todo lo que llegó eh, en los macedonios, Juan Alejandro Magno, y, y se frenaron ahí, no, no fueron capaces de pasar por el paso de Kíber y ir a, hacia la India porque estaban exhaustos. Digo hacia la India porque en esa época, como bien saben, tampoco existía Pakistán. Uh -huh. Los árabes tardaron dos siglos en implantar el, el Islam. El primer intento, eh, a cargo del de ejército de la instrucción a cargo de los Omeyas, en el 698 en Kandahar regresaron derrotados 5000 de los 20000 que fueron. Y bueno, Genghis Khan sí que consiguió someter a los en esa época a los musulmanes, eh, el líder del Imperio Mongol en el 1219, pero cómo lo consiguió? Pues sitiando y arrasando las ciudades. Así consiguió someter a los afganos. Pero bueno, pero la realidad es que menos de un siglo después el Islam y la vía tradicional afgana habían vuelto. Uh -huh. Y luego ya pasamos al siglo al siglo XIX. Con el Imperio Británico, como se dijo antes, el gran juego entre Rusia y entre los británicos en Asia. Tres guerras anglo-afganas. Primera guerra 1839 hasta el 42. Vamos a ver una traspa también y vamos a hablar de ella. Y bueno, fue una invasión para evitar que Afganistán cayera en la esfera de influencia de la Rusia zarista. Y ahí tenemos una foto, un, una litografía, un cuadro del último soldado llegando a Jalalabad. Se llama William Brydon, el último soldado. Los británicos, a mando del general Elphinstone, es traicionado en la salida pactada de las tropas del Imperio. Van a dejar el Imperio, de, van a dejar Afganistán y van a replegarse al Imperio británico. Y los afganos, pues, les traicionan y prácticamente desde que salen eh, comienzan a hostigarles. ¿no? Estamos en el 1842, en el final de la Primera Guerra Anglo-Afgana. Desde un primer momento son acosados por los lugareños, haciéndoles muchísimas bajas. El golpe, el golpe final de esta gran columna. No solamente de militares, sino militares, civiles, cocineros, un montón de gente, va a llegar en el paso elevado montañoso de Gandamat. Casi todos mueren en combate o en cautiverio. Otros son vendidos en el mercado de esclavos. El general Elphinstone se entrega a los afganos para intentar salvar a los restos de su ejército, pero no valdrá la pena porque va a morir nueve meses después, en septiembre, en cautiverio. Eh, cuando este hombre, cuando llega el soldado William Brydon, herido junto con su caballo, al, al puesto avanzado de, de, en la frontera ya con, con el actual Pakistán y van a replegarse todos en Jalalabad, en, en, en pues los británicos ven que llegan a este hombre y salen a, a buscarle, ¿no? Entonces, cuando le preguntan dónde está el ejército, a ese que están esperando que viene desde Kabul, él responde: Yo soy el ejército, porque no queda nadie más. Uh -huh. Se dice que los afganos dejaron a un hombre, a este hombre, con vida, para que pudiera contar a los británicos lo que les habían hecho para que nunca más volvieran. Tú, el cuadro que pones eh, no está mal, pero a mí me gusta más el que estoy poniendo en pantalla ahora mismo, que no lo estás viendo, lo verás en el directo, que es la versión de Lady Butler, que es una de las pintoras huh. histórico-militares más importantes de la historia. Lady Butler. Y este es el cuadro que, que representa la misma escena, y para mí mismo vale, pues, Ya lo verás sí, sí, sí. Eh, llegando a, a la fortificación, con otro ángulo distinto y, y más. Vale. más más duro, la, la este. Más duro, más solemne, ¿no? Sí. No, 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 vale. al revés, casi más. El otro, es, el otro va demasiado elegante, este es más vale. impactante. Vale. Bueno, Rudyan Kipling, ¿quién fue? Fue un escritor británico y premio Nobel de Literatura. Nació en Mumbai, en la India, y murió en Londres. Era corresponsal de guerra y escribió sobre, sobre las derrotas británicas de Afganistán. Eh, como curiosidad, eh, fue dos veces propuesto para, eh, para Cher y él siempre dijo que no. Sin embargo, cogió a la primera el premio Nobel de Literatura. Será a mejor cuestión de principios. Y ahora voy a leer una de las cosas que dijo en uno de sus libros, que también viene al comenzar la película La Bestia de la Guerra, que es una, una, una producción americana del año 87 en la que habla de la guerra afgano-soviética. Voy a, a intentar poner la voz que pone en la peli, pero va a ser imposible. Pero bueno, cuando estés herido y abandonado en las llanuras de Afganistán y las mujeres vayan detrás de ti para acabar contigo, Coge tu fusil, reza a tu Dios, vuélate la tapa de los sesos y preséntate a él como un verdadero soldado. Impresionante el carácter indómito de este pueblo. Sí, sí, sí. Directamente vas a morir igual, pues mátate tú, ¿no? Sí, muere con honor por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y con dignidad. Vamos a la segunda guerra angloafgana, 1878 hasta el 80. Victoria europea, como siempre, como todas las guerras eh, asimétricas. Hay una entrada en tromba de un ejército bien formado y regular. La insurgencia se repliega, se reorganiza y al cabo de meses o al cabo de años vuelve y al final pues eh, se tienen que ir los interventores porque es una guerra de desgaste y porque tiene mucho más que perder que ganar el que está invadiendo ese país. O sea, tiene que llegar y tiene que poner su doctrina. Si no consigue imponer su doctrina, eh, cada, cada día que pasa lo tiene más complicado. Entonces, esto es lo que les pasa a los británicos también en la Segunda Guerra Angloafgana, que a pesar de eso, pues tienen que retirarse un año después con 5.000 bajas a ganas y 2.000 del imperio. Además, 8.000 muertos por enfermedades. Tercera Guerra Anglo-Agana, de mayo-agosto a agosto del 19, ejércitos exhaustos en los campos de batalla europeos y no tiene más remedio pues, que darle la, la independencia a Afganistán. Se hace una frontera con la India ahora, que es la India que está en el imperio británico, y se hace la línea Durán, de la que luego vamos a hablar. Durán porque, porque Durán es el ministro de Asuntos Exteriores británico y es el que hace la, esa frontera. Eh, Afganistán, a partir de ahora, es totalmente independiente. Es un país creado en el 1919. Eh, tratado de, de Rawalpindi, en el que la India británica no se extenderá más allá del paso de kiber Y el imperio, el imperio británico, suspende las ayudas a Afganistán. ¿Quién va a apoyar a partir de ahora a Afganistán con eh, asesores militares y civiles y con dinero? Los soviéticos. Los rusos. En la, bueno, sí, perdón, los soviéticos. Ahí tenemos la línea Durán. Eh, objetivo fundamental de los británicos separar en dos países o estados a la guerrera etnia pastún y a los baluchi, que eran los que más problemas le dieron a ellos a los británicos. Eh, ¿Qué consiguen con esto? Pues con esto van a conseguir que estén pegándose entre ellos y que no molesten al imperio británico que está en la India. Uh -huh. Más adelante se va a crear el Estado de Pakistán. Y ahí tenemos, pues como pueden ver, esa línea Durán, que está en rojo, y bueno, pues a ambos lados tenemos pastunes y baluchis. Se puede decir que los pastunes están en Afganistán y los baluchis están en, en Pakistán. Sí, pero bueno, de, teniendo en cuenta que hay muchos eh, pastunes también en, en la zona tribal, ¿no? De, sí, de Pakistán. sí, 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 en, en Baluchistán, efectivamente, sí, sí, en, en la zona tribal. Pero bueno, que lo que se busca en, en ese momento es hacer esa línea, que nunca ha existido, para tener ocupados a, esa, eh, a esas dos poblaciones belicosas entre ellas, es como el tema de África, ¿no? En el momento en el que un, una línea perfecta, dices, ostras, aquí ha habido diplomacia, pero no entre Egipto y entre Libia, no entre Sudán y entre Egipto, sino entre un tercer país que no sabía lo que hacía, al hacer esa línea perfecta, cogiendo un paelo o un meridiano y dejando entre medias a tribus, etnias o pueblos que nunca antes han tenido problemas, porque eran de esa tribu, esa etnia o ese pueblo, pero ahora son. De un país o de otro país. Pues sí. eso es lo que hacen aquí también no, en creando un país con distintas etnias. Es decir, no pero ya dividiendo claro. una etnia en dos, que bueno, eso puede generar un problema de que se quieran unir, pero cuando tú haces un país como Afganistán, y lo, está, sí. y lo estoy poniendo en el mapa un poco, eh, en un mapa de Desperta Ferro que tiene sobre etnias en Afganistán. Se ve el crisol de etnias, ¿no? Los pastunes, los tayikos, los hazaras, los becos. Claro. Eh, después, ah. dentro también, los que tienen eh, religión chiita eh, en la frontera con Irán. Que todo eso genera claro. un, un crisol de conflictos, porque al final, el que lo quiera conquistar, tiene que conquistar cada uno de los corazones de cada una de las eh, culturas, pero después entre ellos también. Es decir, eh, es muy difícil generar un gobierno central. Que unifique todos los intereses que hay en ese territorio, porque ya no son territorios o sea, intereses geográficos, sino culturales, étnicos. Tienes que hacer un gobierno en el que haya representación de todas las etnias, pero claro, si hay de todas las etnias, el que es mayoría dirá que a él le dan menos en proporción que a los demás, ¿no? Es decir, es un que también a lo mejor se puede extrapolar un poco al conflicto yugoslavo, ¿no? También, preciso. O los serbios, croatas musulmanes, en los que los serbios querían coger más poder porque creían que merecían más poder y al final, pues, la guerra, ¿no? De, de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Pues aquí va a ser igual, aquí, por ejemplo, en Afganistán, efectivamente, ahora con el tiempo lo sabemos, no tienen conciencia de país. Ellos son, como dices tú, eh, uzbecos, azaharas, tayikos, pastunes, y efectivamente, pues ahí tenemos el, el gran problema, ¿no? Bueno, A ver, seguimos esta, la... va, esta república no va creciendo pero llega un momento ¿no? que, que la monarquía se cae y aparece una república que dura poco como vivimos ya y es, es sí. la república de Saúl ¿no? la que, sí. llamamos, ya la la que la conocen ya los Saúl. soviéticos efectivamente, ya estamos en el 78, atención también llamada la revolución de abril porque aconteció en el mes de abril pero como os le dije antes es el segundo mes del calendario persa eh, es un levantamiento comunista del partido prosoviético contra el régimen de Mohamed Daoud Khan este es asesinado en el Palacio Presidencial esa misma noche y se pasa de una república presidencialista unipartidista a una república socialista. Impulsores: Abdul Qadir, Nur Mohamed Taraki y Hafizullah Amin, todos ellos del partido prosoviético. Cambios drásticos en, en la sociedad, sobre todo rural, fundamentalista y tradicional. Cancelación de préstamos de los campesinos eh, habían adquirido con los dueños de las tierras, además, se distribuía la tierra entre estas. Igualdad entre hombres y mujeres, hasta ahí bien. Supresión de las bodas de conveniencia entre familias, criminalizando los matrimonios por dinero o forzados. Y se crean sindicatos. Se establece un salario mínimo, se reduce el precio de los alimentos de primera necesidad y se prohíbe el cultivo de opio. Además, se inicia una campaña de alfabetización. También con, eh, trae consigo la, la revolución una gran represión en la que se opondré, eh, a los que se oponen a esta modernización y seguridad del país. Durante el siguiente año fueron ejecutados en Afganistán, en sus prisiones, más de 27.000 mulas y jefes de aldea. Esto va uh -huh. a, a crear un fuerte sentimiento anticomunista. Esta forma de actuar eh, alarma incluso a los soviéticos que exigen reformas más, eh, menos severas, ¿no? menos drásticas. Pero bueno, siempre eh, Taraki y Amin siempre le decían a, a los soviéticos que si acaso hizo Stalin la revolución con guante blanco. No, no básicamente Simple no. Decían eso. Estados Unidos ve un filón, por supuesto, y lanza la operación Ciclón para rearmar y entrenar a las milicias muyadines descontentas con los soviéticos. Bueno, ve un filón como se vio en Vietnam, como se va a ver en Corea, como se ve en, todos los, en todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, en la que una órbita u otra órbita socialista y, y, y occidental intentan atraer a una región o a un país, a su, a su esfera, ¿no? Pero esto, esto Operación Ciclón, ya es posterior a la llegada de las tr tropas soviéticas. Claro, la, sí, porque la, la, el Ciclón se, se monta por eh, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos y China para enviarle eh, armamento, eh, dinero, asesores a los muyadines que están en la frontera con Pakistán. Para que puedan combatir contra... Todavía no llegaste, yo creo que no llegaste todavía al momento en el que dentro de los socialistas hay un conflicto entre ellos dos, entre las dos tendencias. Claro, sí, sí, ahora, ahora llegaremos. Eso, ahora eso digo porque la operación Ciclón yo creo que es posterior a eso, ¿no? Claro, sí, 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 sí. es en 80. Eso, es eso, en justo 80. digo porque la gente a lo mejor se lió un poco. La operación vale. Ciclón surge tras la intervención soviética. Sí, eso es, eso es. Eh, ahí vemos el plano político de Asia en el 80 y en la que se puede ver efectivamente pues, que la frontera de la URSS eh, daba con, con Afganistán. Eh, también pongo que, que van a decir los americanos que lo que está haciendo eh, Rusia, Afganist eh, perdón, los soviéticos en Afganistán, aparte de invadir o intervenir en el, el 79-80 eh, Afganistán, es intentar también invadir eh, Pakistán y llegar, y llegar hasta, hasta el mar. Pero no es, no es cierto, ni mucho menos. Van a intervenir en Afganistán porque van también hasta pedirle ayuda los gobiernos eh, comunistas que están en, en el poder. Pasamos ya a la intervención en sí de las tropas soviéticas en Afganistán. 14 de septiembre de 79, golpe de Estado de Hafizullah Amin, que es el líder de la otra facción del PDPA. Mata a Taraki, que es el jefe del Estado, y hay un giro radical al bloque occidental. ¿Por qué hay un giro radical? Pues porque Taraki ha ido a ver a, la, a, a Moscú al líder soviético y le ha advertido contra, contra Amin, que es el hombre fuerte del partido. Cuando llega, cuando llega Taraki. Eh, Amin se lo carga, lo mata prácticamente y lo que hace es, como sabe que ha matado a un amigo de los soviéticos, da un giro radical y durante los siguientes tres meses se acerca a la órbita occidental. Lógicamente, los rusos, los soviéticos, no van a permitirlo porque han invertido cantidades ingentes de dinero y de material y de personal y van a asesinar este día, el 27 de diciembre del 79, en la operación tormenta 333, en la que fuerzas especiales, los SPETNATS, eh, van a entrar por avión a, a Kabul Y bueno, pues hay dos grupos, el grupo Zenit y el grupo Alfa. El grupo Alfa es el que se dirige hacia el, el, otra vez el, el, el Palacio Presidencial y el que va a acabar con, con, con Amin. Entonces van a, van a colocar a un gobierno títere, van a, a colocar a Babras eh, Karmal como nuevo presidente. Además, el grupo Zenit se dirige a, a, a dominar el, eh, ambos ministerios, el de defensa, el interior, además de coger las comunicaciones. Esto en un golpe de Estado en toda la regla siempre va a ser igual, exactamente igual. Se entra por la fuerza al Parlamento, al Palacio Presidencial, a por el jefe de Estado y además otro grupo o otra facción. Lo que hace es tomar las comunicaciones durante la noche, los siguientes días se emiten mensajes radiofónicos o visuales en los que se dice que el golpe ha triunfado para que no se levante nadie. Esto va a ser eh, su caballo rey de un golpe de Estado. Uh -huh. Al día siguiente, invasión terrestre por el norte, la frontera actual con la U.S. Ahí tenemos los dos líderes del partido prosoviético que van a morir en, en poco tiempo, ¿no? uno en septiembre, otro en diciembre. La figura Amin, que es el de la izquierda. Es el hombre fuerte del partido, arresta y asesina a Taraki a la vuelta de una visita a Moscú. Se acerca a la órbita occidental para protegerse de las represalias soviéticas, como así va a ocurrir tres meses después. Y es el principio del fin propiciado por la intervención tormenta 333. Y a la derecha, Nur Muhammad Taraki, que ha sido asesinado por orden de Amin en el mes de septiembre. Ahí tenemos el famoso Palacio, palacio Presidencial, que está a las afueras de Kabul. Ahí han muerto tres líderes. Daoud Mohamed Khan, Taraki y Amin en menos de 10 años y ahí tenemos la ruta de entrada de las tropas soviéticas a finales del 79 eh, y también bueno, lo que ven en rojo es la Ring Road la famosa Ring Road o A1 que es la única carretera asfaltada que había hasta que llegaron los, las tropas de la coalición en el 2001 actualmente está cerrada también luego veremos una trampa en la que se ven cómo está cerrada uh -huh. la Ring Road es un anillo concéntrico y bueno, pues también luego tenía afluentes, ¿no? A otras, a otras regiones, por ejemplo, la 517 que va a Farad, que va a, a la región de Farad y muchas más tienen que haber ya asfaltadas, ¿no? Ahí como se dijo antes, ¿no? La ruta Litium, que era la ruta que, en la que estuvieron los españoles sí, sí. Eh, con las tropas de la coalición y la que se encargaron de dar seguridad para que pudieran asfaltarla y cerrarla y ahí está, pues ya está cerrada, ¿no? Lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, ¿no? Foto icónica en internet y en todos los lados en los que busquemos eh, la palabra afgano-soviético eh, de los carros de combate rusos y los BTR entrando pues, por la Ring Road y ocupando entero ese anillo concéntrico hasta llegar a Kabul y ocupar todas las provincias. El conflicto enfrentó a, a, a los afganos con su ejército apoyados por los soviéticos contra los grupos de, de rebeldes eh, islámicos, los muyaidines. Y estos apoyados por infinidad de países extranjeros, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Esta contienda internacional eleva el conflicto a ser considerado como parte de la Guerra Fría, cómo no, que los dos bloques, occidental y comunista, llevan décadas realizando en todos los escenarios bélicos del mundo, Corea, Congo, Vietnam, toda África, por así decirlo. Y también se puede decir que este conflicto fue el único conflicto de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría era entre la U.S. y entre Occidente. El momento en el que La US colapsa en el 91, pues se acaba, ¿no? Se acaba esa, esa Guerra Fría. ¿no? Y como esta guerra va a acabar en el 89, es el último conflicto, la última balada de la Guerra Fría. Unión de los señores de la guerra Muyaidíes contra un enemigo común, que son los prosoviéticos y La US, hasta entonces combatían en sus valles, en sus territorios, contra otros líderes. Eh, gran financiación extranjera Estados Unidos china Gran Bretaña cada año se incrementa más las partidas de dinero al principio de forma oculta pero al cabo del tiempo pues ya abiertamente no aquí por ejemplo hay una película buenísima que se llama la, la guerra de Charlie sin esa, o sea, esa guerra o sea eso esa película demuestra claramente lo que pasa en el 79, en el 79, lo que pasa en el 80 que primero dan partidas de dinero eh, por lo bajini, por así decirlo, y con poco dinero, y ya al final se dan cuenta en el 85 que pueden ganar la guerra y ya abiertamente envían, pues, bueno, Stinger, eh, eh, militares, todo tipo de gente, no, para poder ganar la guerra y revertir la situación contra los soviéticos, como así va a ocurrir. Eh, Estados Unidos entrena en Pakistán. ¿Por qué en Pakistán? Bueno, su, su mayor aliado hasta, hasta la época, hasta el 79, era Irán, pero en Irán, en el 79, ha habido una revolución, la de los ayatolás. Entonces hay una gran crisis con los rehenes de Estados Unidos en la Embajada de Teherán y eso hace pues que Estados Unidos, su mayor socio eh, en la región, deje de ser Irán y ahora pues, deba mirar hacia Pakistán para apoyarse eh, contra los soviéticos en Afganistán. Principales señores de la guerra, Gulbuddin Helmaktiar, es el más sanguinario de los que vamos a ver eh, tanto en la guerra afgano-soviética como en la Alianza del Norte, como después... Eh, en la, con la OTAN, ¿no? es el más sanguinario. Ahmed Sa'am el más querido, el león de Parsir, eh, Abdul Haq, Ismael Khan, Yaluddin Hakiani, de la red Hakiani que operó contra la, la, las tropas de la OTAN. Ese Hakiani sí cambió de bando y eh, se radicalizó en islamista. Al principio sí. no era tanto y después se radicalizó y pues, cuando mataron a sus hijos, yo creo que a un par de ellos, ya llegó, se convirtió casi ya no en pro-Talibán, sino pasó a, 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 al, bueno, al grupo islámico. Antioccidental, sí, antioccidental. Sí, Incluso que se es, metió ya cerca del Daesh. Sí, lo del sí, y, sí, y también, por ejemplo, ya, eh, también pongo ahí, en, esa, en ese grupo de señores de la guerra, no era en esa época un señor de la guerra, era un aficionado, entre comillas, a Osama Bin Laden por crear la base, por crear Al-Qaeda, que es la traducción en español, la base y por hacer lo que hizo el 11 de hay que, hay que recordar que, que este hombre era uno de los llamados árabes eh, de los voluntarios árabes que fueron a, a ayudar a la causa Mujahideen y después con el tiempo eh, las malas lenguas dicen cuando dejaron de ser eh, apoyados por Estados Unidos se fue pasando a, a otra versión no más radicalizada que daría lugar a, a la famosa la red no Sí, este, este cambio eh, que va a sufrir, como mucha gente sufre, es porque en un principio eh, confían en Estados Unidos porque Estados Unidos les apoya uh -huh. eh, contra los soviéticos, pero lo que no entienden es que en el año 90 eh, se estacionen 500.000 tropas en, de Estados en Unidos y otros países justa. en la península arábiga uh -huh. para invadir eh, Kuwait o, o Irak con uh -huh. la guerra del Golfo. Pues ahí ya se radicalizan y van en contra de Estados Unidos. Uh -huh. Primero mes del 80. Eh, su sublevación de miembros de afganos de, de su ejército contra las tropas soviéticas, ¿por qué? Pues por lo, de, lo que decimos, ¿no? Yo soy militar afgano, yo tengo mis tradiciones y mi cultura, y me están diciendo que ahora ya eh, somos un país laico. No, 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 somos un país musulmán, porque yo me criaba aquí. Entonces, eso hace que los primeros meses de la guerra o de la intervención, perdón, de la intervención eh, de 80.000 que componen su ejército, Soviet, eh, afgano en, en, en Afganistán pasen a 20.000 porque tres de cada cuatro han desertado y han ido a las montañas para unirse con los muyaidines. No, pues o sea, ya claro. es una guerra que antes de, de empezar ya ya está finalizada o, o, o con un contendiente que ya ganó la guerra. ¿no? Es imposible ganar la guerra así, imposible. Eh, los soviets en un primer momento eh, intentan controlar el país, pero no mostrarse militarmente porque no quieren que vean que es un país interventor. Pero mm. después de esto que dije antes, en el que tres de cada cuatro militares eh, afganos se, se, se pasan enemigo, tienen que mostrarse, tienen que ayudar en la, en, la, en, en la supervivencia de combate y la de reconquista de los baluartes, se tienen que mostrar y eso hace que ya parezca un ejército interventor. En marzo del 80, primera operación militar soviética para sofocar una rebelión armada de un regimiento, fíjense, un regimiento, o sea, 3000 tíos en el ejército afgano en la provincia de Kunar. El 3 de agosto del 80, batalla en la aldea de Saesta, en busca de tropas gubernamentales y soviéticas, mueren media centena de militares de la URSS. En septiembre del 81, durante los combates en el macizo rocoso de Lukok, en la provincia de Farad, al oeste de Afganistán, muere el mayor general Jajalova. Este hombre es el, más, es el militar con más alta graduación que ha muerto hasta la época después de la Segunda Guerra Mundial. El 5 de abril del 82, durante una operación militar en el oeste de Afganistán, las tropas soviéticas cruzan brevemente el espacio iraní. Un caza persa destruye dos helicópteros soviéticos. Ofensivas, contagiones de la guerra en todo el país, especialmente en el valle de Pansir. Hasta 9, el que llegan a destruir por completo todas las aldeas y localidades, pero no consiguen someter a Agnes a Masud. Hostigamiento muy en vías de comunicación, puntos de paso críticos como el vital paso de Salán y convoyes. Excepcionalmente, ataques a bases, pero esto va a cambiar según pase el curso de la guerra. Antes solamente se hostigaba en las zonas montañosas y a grupos pequeños, pero ahora, al finalizar la guerra, van a comenzar ya a hacer hasta ataques en masa contra bases que están en planicies, o sea, va a ser ya exagerado ¿no? el intento de, de hostigamiento eh, para que eh, abandonen rápidamente o cuanto antes los soviéticos Afganistán. No se consiguen victorias palpantes, puesto que después de los combates, los soviéticos abandonan los escenarios bélicos y son ocupados por los muyahidines. Esto pasa exactamente en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam va a ser la primera guerra en la que no se eh, cuente las victorias por terreno conquistado, sino por hombres eh, muertos. ¿no? Y aquí pasa igual. Aquí uh -huh. Se llega a un sitio, se conquista, pero como ese sitio deja de tener valor táctico eh, militar, pues tienen que dejarlo y días después ocupan otra vez los insurgentes esos sitios. De hecho, en el blog tenemos un pequeño artículo que se llama Vietnam, la guerra de cifras, ¿no? porque al final los americanos no podían mostrar a su población. Eh, ah. el hecho de avanzar terrenos porque ¿qué que avanzamos en la selva de no sé qué eso no, no tiene no, no, no hay sentido porque aparte no se avanzaba porque tú podías poner un punto una, una base no y decir que estás en una zona pero realmente el control de la selva no la tenías ¿no? entonces empieza el cómputo de cifras de de, de bajas del enemigo ¿no? y, y cuantas más bajas no de que... de... Mejor para la guerra. efectivamente. Claro, y empieza a contabilizarse algo que, que, que en las guerras antiguas no existía, no, no existían marcadores de bajas del enemigo, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí que empieza a existir eso. Incluso, bueno, se puede poner hasta en pantallas gigantes en algún país. Y, y es un poco extraño. Oh, ese mía. concepto, sí, sí. No, no, hay un conflicto actual, que, lo hay, que lo hay, tiene un contador. Ja, ja. Eh, bueno, y esta foto es una foto que me gusta mucho ponerla, ¿no? Eh, la foto de la izquierda son eh, mujeres que van en minifalda a estudiar a Kabul, a la universidad. Eso es de antes, de los soviéticos incluso, y hasta con los soviéticos. Y luego la foto de la derecha, bueno, pues puede ser ayer mismo, ¿no? Es una foto no, del 2012, pero ayer mismo. Rubén, ¿no? Ayer mismo no, porque esas mujeres ya no pueden ir a la universidad. Sí, pero no, me refiero en la foto, claro, en la foto de la derecha. Que no, 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 me refiero, no pero, pero, no, me no, no, no pero, sí, sí, no, con el Burka van, pero la, la, el, pone, las mujeres iban en minifalda a la universidad. Sí. Ahora ya no pueden ir a la universidad efectivamente es decir irán en busca a los pobres contra, ni, ni universidad ni, pero el problema es la universidad que ya no pueden ir a la universidad es decir eh, no. me acuerdo cuando alguien decía no estos son eh, talibanes más moderados sí eh, lo estamos viendo que a día de hoy ya nada ya efectivamente sí sí porque, porque de hecho eh, bueno cuando cuando cae cuando cae Afganistán por así decirlo que caen todas las posiciones o todas las provincias hasta llegar a someter a la, a la coalición en, en Kabul en su aeropuerto pues del, del 6 al 15 de agosto del 2021, efectivamente, lo que se decía en esa época era que eran más moderados, que habían aprendido, pero que va, o sea, estamos en las mismas. Han, sí. Ha pasado un año y están como estaban, pues, en la época de los talibán, igual. Sí. Pero bueno, en fin, es lo, que, es lo que hay, por desgracia. Vamos a ver las cuatro fases de la guerra, del 79 al 89. Bueno, pues según la, la participación de las tropas soviéticas que van a implicarse en los primeros meses. Y las tácticas empleadas hay cuatro fases. La fase uno, de diciembre del 79 hasta marzo del 80, los tres primeros meses, es la invasión o intervención soviética en pocos días, cambio de gobierno, y, es, y efectivamente asombro extranjero ante tal coordinación de tantos hombres y vehículos, entrando por la frontera y ocupando en pocos días eh, todo el país en, entero. ¿no? Y bueno, pues eh, hasta eh, llegamos hasta el mes de marzo del 80, en el que tenemos los primeros enfrentamientos con los rebeldes. La fase 2, la más larga, la más longeva, la más duradera y la, y la de combate convencional, por así decirlo. Del 80 al 85, operaciones militares contra señores de la guerra, importantes bajas en ambos bandos, y los soviets controlan las ciudades, pero los muyaidines controlan el medio rural. Es una guerra simétrica constantemente porque atacan a las tropas en, la, en los convoyes de suministro cuando están descansando y en grupos pequeños y usan el terreno bastante bien pues, para poder hacer el tipo de ataques. Y bueno, pues los soviéticos comienzan a, a bombardear los pueblos, que son lo, los lugares de refugio de insurgentes, con aviación y helicópteros. Esto genera más odio al invasor. Sí. Aparece el misil tierra aire Stinger, que por supuesto va a cambiar el curso de la guerra, y hay derribos constantes de helicópteros. Esto también va a cambiar el curso de la guerra, ¿por qué? Porque los helicópteros y aviones, antes que podían volar en rasancia o en altura y podían bombardear lo que quisiesen o hacer acciones con, con fuerzas especiales, dejando los helicópteros. Eh, en las cotas a los, a los spetnas pues ahora como van a caer los helicópteros lo que tienen que hacer es cambiar tienen que elevarse mucho más los aviones para bombardear los lo, lo lugares que quieren hacer y esto va a hacer que erren más el bombardeo o sea mucho más más muertes civiles además lo, lo, los helicópteros eh, van a colocar eh, lo, las famosas contramedidas para que el misión tierra-aire el Stinger, que busca una fuente de calor, un chorro de calor, no encuentre las turbinas de los helicópteros o aviones y encuentre esos filamentos magnéticos. Mm. Eso, el que quiera conocer un poco de este tema, en un programa que hicimos sobre helicópteros en la guerra de Ucrania. Eh, hablamos de los modelos casi que aparecen en esta guerra, el Mi los eh, todos los Sukhoi. Todos el los... famoso Mi 24. Es decir, sí que el tenemos tarro, un poco hasta, la las con, hasta las contramedidas que comentas las, las mencionamos en este programa de Helicópteros sobre Ucrania, porque al final son casi los mismos. Es decir. Sí. Uh -huh. La fase 3 del 85 87. Las fuerzas soviéticas ceden el peso de las operaciones al ejército afgano, entrenado y armado durante estos años. Apoyo de aviación, helicópteros, artillería y fuerzas especiales. Spetsnaz y tropa de montaña para el control de la frontera con Pakistán, evitando el tráfico de armas y equipos. Bueno, si, si te das cuenta, si os dais cuenta, eh, esto que hacen los soviéticos van a hacer lo mismo la, la OTAN. La OTAN llega en el 2001 o en el 2002 y está hasta el 21. Bueno, hasta el 14, que fue el final de las operaciones de combate en Afganistán, que ya se dejó a los afganos con su policía y su ejército para controlar y hacer sus operaciones de combate en el país. Pues aquí pasa exactamente igual, pasa justamente lo mismo. En los dos siguientes años, lo que hacen es entrenar a los afganos. Para que estos puedan hacer operaciones de combate contra los muyadines y al final la sangre sea sangre afgana y no sea sangre soviética. O sea, que pasa exactamente igual. Eh, de hecho, eh, nosotros eh, aquí en Belún Artes tenemos un programa que se llama La Colina 3234. Sí, bueno, buenísimo. Eh, que sí, 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 sí. básicamente cuenta un poco cómo. Es esa fase en la que los soviéticos comienzan a retirarse y van dejando puntos fuertes, pero quieren básicamente mmm, limpiar una zona para que los azganos se queden con ella, y es todo este combate por culpa de esa, digamos, eh, eh, entrega de zonas eh, ya tranquilizadas. Claro. ¿no? De hecho, ese combate le pasa a, a paracaidistas, ¿no? Sí, ese combate. Sí, sí. sí, claro. A una sección ¿no? de paracaidistas le pasa. Sí, esa eh, claro, colina que, dejando... que, que digamos está tomando el control de una carretera, en una carretera y digamos van tomando puntos para vigilar esa carretera. Claro, eso es, sí, sí, sí. Fíjate lo, lo, lo curioso de la, del combate o de la cota. Cota 3234. Eso quiere decir que está a 3.234 metros a la altura del nivel del mar. Especialmente. o sea, es, es, o sea, son, es un país que tiene... O sea, eh, que está, o sea, puede llegar fácilmente a estar a, a 5.000 metros. Claro, pero en, es que estamos diciendo es colina. Llevarlo, que que pero lo, lo gracioso es que se llama la batalla de la colina 3234. Significa claro. que la altura a la que está la planicie sobre la que se eleva la colina a lo mejor es de 3.000 metros. Eh, efectivamente, así es. Así es, sí, sí, así es. Eh, fase 3, seguimos con la fase 3, comienzan a retirarse las tropas soviéticas en el 87. Nuevas tácticas para combatir a los Stinger, lo que dije antes, prácticamente. La fase 4 eh, está basada pues, clar ya claramente en la retirada repliegue progresiva de, de, de los militares soviéticos. El gobierno de la URSS intenta negociar con Muyaidines el final de la guerra. Estos, al verse apoyados por cuantioso material extranjero y en pleno plan de repliegue soviético, no aceptan y siguen hostigando también ahora a bases. Bueno, esto va a pasar igual en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam eh, había, eh, ya estaban para, para negociar en el 69 con Ho Chi Minh en París. Y Ho Chi Minh, como se veía fuerte, por pues el apoyo soviético y chino, como se veía fuerte, pues se levanta de la mesa y dice que no quiere negociar. Y la guerra se prolonga hasta el 73, con las consiguientes bajas más estadounidenses y vietnamitas. Pues cuando un, un país, una región, una facción, una tribu se ve fuerte porque tiene apoyo por quien sea, o se ve fuerte porque la moral de las tropas a las que ataca está muy baja, lo que hace es, en vez de negociar, coger mucho más territorio que también fue lo que hizo Stalin al finalizar la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. coger mucho más territorio hacia el Pacífico para luego quedarse con una negociación mucho más ventajosa en esa capitulación. Sí, eso sí, sí, a... suele pasar justo un poco al final de una guerra para sí. negociar con mejores bazas. ¿no? Una... Así es, uh -huh. así es. Eh, ya al final de la guerra, en el 89, a Acuerdos de Ginebra, el 14 de abril del 88, en la que Afganistán, Pakistán, Laos y Estados Unidos para que lo no digan que Estados Unidos no, no se implica en la guerra, entra y a negociar también, por en fin a intervención soviética en el país vecino. Retirada de las tropas es planeada por el jefe del 40 ejército, Boris Gromov, y el repliegue va a ser progresivo y con el menor número de bajas, además van a haber 60 bajas en el último año, muy muy poco comparado con lo que había cada, cada año, eso quiere decir que están pagando, que están pagando a, la, a los señores de la guerra, que tienen esas localidades por las que pasan para que no hostiguen a los, a los soviéticos. Contactos y alianzas con señores de la guerra. El 15 del 2, fecha histórica marcada en los, para los soviéticos, el 15 de febrero de 89, sale el último convoy soviético y se dirige hacia la frontera norte con el objetivo de cruzar el puente de la amistad, construido por los soviets para llevar suministros. Este puente, como dije antes, unía Uzbekistán con, con Afganistán. El Coronel General Boris Gromov va en vehículo a retaguardia. Eh, el paso del puente lo hace a pie, cumpliendo así su promesa de ser el último soldado ruso en abandonar el país. Digo aquí, entre comillas, último, porque luego veremos que no es el último. Al otro lado del puente le espera a su hijo, además de infinidad de medios de comunicación. Ahí tenemos una imagen del puente de la amistad y cómo, bueno, pues ahí están los medios de comunicación y cómo eh, eh, cruza a pie el máximo responsable de las tropas soviéticas el 15 del 2 del 89 con su hijo, su hijo mayor. Y ahí tenemos otra imagen más eh, del puente de la amistad, el 15 de febrero. ¿Por qué digo que no es el último soldado? Pues por hombres como este, ¿no? Eh, se llama eh, Bakertin Kadimov. Fue encontrado en Sindant, en Irak, en el 2013. Desapareció en un combate eh, con su unidad en 1980. 33 años después lo encontraron, con vida. Unos lugareños lo cuidaron y pudo sobrevivir. Se convirtió al Islam y se llama Seik Abdullah. Es de origen uzbeco y volvió a Rusia. Se encontró otro en el 2018, un piloto de caza, que fue derribado en el 87. No se tienen fotos de él y se cree que también ha vuelto de Afganistán a, a Rusia. Y bueno, aún quedan más de 200 desaparecidos en combate. Cuando acaba la guerra de, 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 eh, afgano-soviética y básicamente cuando colapsa, el régimen de la URSS en el año 91, un grupo de generales que ha combatido en esta guerra hacen una asociación que van a buscar, eh, que van a ir a Afganistán a buscar eh, restos de cuerpos de, de, de sus militares. Eh, ¿Qué pasa? Al principio, pues sí se pueden encontrar eh, militares muertos porque eh, de algún modo, en algún combate, han podido enterrar a, a soviéticos, los propios soviéticos, y no han podido volver a por ellos. Entonces, como tienen referencias, pueden volver y, pues, y pueden desenterrarlos y traerlos para, para la madre patria. ¿no? Según pasan los años, es más complicado porque ya pasa mucho más tiempo y esos puntos de los que se tenía eh, constancia de, de enterramientos, pues eh, se llega hasta ellos. ¿no? También luego los talibán... Que no pueden entrar los, los soviéticos o los rusos con su, con su asociación a coger los, los cadáveres. ¿Continúo? Sí, sí. Ah, vale, vale. Los, los cadáveres, y bueno, pues según ya va pasando el tiempo, pues es más complicado encontrarlos, ¿no? Vale. Vale. Eh, vale, los, los muyadines. Eh, ¿Quiénes son los muyadines? Son los soldados de Dios. El Partido Prosoviético, alzado en el gobierno socialista, relega a un segundo plano eh, las tradiciones ance ancestrales afganas y, principalmente, su religión. La intervención soviética en, en Tierra Santa atrajo la intervención soviética atrajo a miles de combatientes extranjeros, lo que dijimos antes, que combatieron en nombre de la yihad. Bajas de la guerra. Ahí tenemos la imagen icónica de, de, de Sarbat Gula, la niña afgana. Fotografiada por Steve McCurry en el campamento de refugiados en Pakistán con tan solo 10 años en el 85. Y decimos que tenía ahí 10 años, es que nació en el 75. Y si decimos que la foto de la derecha es del 2012, tenía 37 años. Fíjense cómo ha, ha tratado la guerra y la vida a una mujer afgana con 37 años. Es en, quina, eh, es en, quina, en esa sí. foto tenía cuatro hijos y era viuda. Impresionante. Bueno, las bajas en la guerra de Afganistán, eh, unos 26.000 militares, aunque solo. Ya son bastantes. Reconocen los soviéticos 15.000 bajas mortales, además de casi 500 des desaparecidos en combate, de los que ya hemos hablado, que se han recuperado más de la mitad. Eh, la baja civiles se estima en un millón aproximadamente, con 6 millones de refugiados afganos que se van básicamente a Pakistán. En Pakistán, los hijos de los mujahidines van a ser los talibán que en un futuro invadan el país. ¿Por qué? Porque eh, se acogen a esa ley. Bueno, a esa doctrina, por así decirlo, fundamentalista, y cuando vuelven, entran por Kandahar y llegan a, a Kabul e instauran su emirato. Eso ya lo contamos en el programa de la invasión de Afganistán, el que lo quiera ver con Rodrigo García Muñoz. Así pasó, así fue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran los soviéticos con su ejército en la guerra? Bueno, pues en su gran mayoría eran militares de reemplazo, jóvenes, sin experiencia y muy mal entrenados y equipados, exceptuando la, las fuerzas especiales y algunas eh, tropas regulares como por ejemplo las tropas de montaña. Sometidos a un clima extremo de menos 50 a más 50 grados, y esto no es mentira, esto es verdad. La orografía del país, por supuesto, con pasos muy elevados, con estribaciones, con puntos de paso obligados. Las enfermedades, el tifus, el cólera y la hepatitis y la proliferación de opio. Esto va a hacer que muchos militares se hagan drogadictos. La corrupción reinante en el seno del ejército, el fiel reflejo de la US en descomposición, unido a la guerra de guerrillas y de desgaste de los muyadines, hacen que la moral de estas estuviera por los suelos. Eh, de los más de 600.000 militares que pasaron por Afganistán, más de la mitad sufrieron algún tipo de baja o dolencia. Miles de casos de militares drogadictos en la calle de la URSS, abandonados por el sistema comunista que no había previsto plan alguno de reinserción a la vida civil tras la guerra. ¿Eso qué cuentas? Algo parecido les pasó a los, a, los no, a los estadounidenses en Vietnam, sí, sin duda, y a los británicos también por el opio. Eh, en sí. las guerras de la India también les pasó. Y bueno, fue después la aparición, de, sobre todo de las heridas, el tratamiento que se hacía con el opio, daría lugar a otra droga, que no quiero decirla porque ya me cortarían el canal, pero hay que entender lo que, que en el tema de, de esta guerra de Afganistán, eh, el control de, de esa sustancia, de la fabricación, es un elemento esencial para entender todo lo que está sucediendo en Afganistán actual. A veces. Más que por eh, motivos eh, religiosos y tal, están luchando por el control de ese comercio también. Claro, es que de hecho Afganistán es el, el mayor productor de opio del mundo a años luz del segundo. Sí, sí, es el sí. mayor con diferencia. Sí, sí. Ahí tenemos una foto de las tropas soviéticas de refresco. Y bueno, ahí tenemos lo que cambió el curso de la guerra: el misil tierra-aire FIM-92 Stinger, misil tierra-aire rastreador infrarrojo de fabricación estadounidense que entró en servicio en 1981. Alcance: 5.500 metros. Peso del tubo lanzador con el proyectil 15,2 kilómetros y puede, perdón, kilos. Y puede ser portado y manejado por un solo operador. Decantó, ¿y de qué manera? La guerra en favor de los mujahides. Y como se dijo antes, no se puede hablar de esta guerra sin hacer mención. Eh, a el MIL-MI-24 el famoso helicóptero de transporte de tropas y de combate es, la, es, que es lo, lo bueno que tenía que es la mezcla de los dos conceptos eh, efectivamente, no hay un helicóptero hasta ahora uh -huh. hecho como este, hay de transporte de tropas eh. o de combate, pero no y de combate como este lo es, puede eh, hacer ambas cosas a la vez, su artillado no limita el número de combatientes, que son 10 eh, de infantería, equipados fabricación en el 70% Velocidad máxima, 375 km por hora y longitud 18 metros. Tripulación, un piloto, un oficial de sistema de armas y un mecánico, tres packs. Pasajeros, ocho, ocho e infantes con equipo completo. Y bueno, los muyaidines, por la forma de aparecer entre los valles, le decían el carro del diablo. No ha habido ningún aparato parecido a, en Occidente. Eh, de hecho, en la, en la guerra libio-chadiana se hizo una operación para poder eh, capturar un helicóptero de estos y llevarlo a Estados Unidos y estudiarlo, porque bueno, Libia era apoyada por los soviéticos y, y Chad era apoyado por los occidentales, ¿no? Entonces, en, en, una, en un combate se dejaron en una base un helicóptero. Chad avisó a Estados Unidos y estos fueron a por, a por el helicóptero para poder desmontarlo y. No sé si, si el, pastille, que pastille, pastille. Foto, el que pusiste en la foto que es un fotograma de una película, yo creo que es de los que hicieron eh, tipo fake, no, no es un 1024. Ah, no, madre mía. Creo Joder, que es el de la película la de tía. Rambo, me parece. Puede ser, puede ser que sea de sí, Rambo, efectivamente. Creo, sí, sí, y sí, que sí, es otro sí. helicóptero al que le pusieron los acoples. Pues mira, me ahora, parece, me parece, ¿eh? porque me parece, son las cosas porque, del directo. Creo, creo, creo. Es que yo no soy experto, ah. eh, pero me, me parece. ¿eh? Ah. Bueno, y como se decía antes, ¿no? El sufrió a los Stinger, le hizo volar más alto, bajar la cota y volar entre valles e instalar eh, medidas y contramedidas. Líderes de la URSS que sucumben a la guerra. Eh, Esto justo, es muy importante para mira, ver. Era el de la película Rambo. Es ese, porque busqué. ese. Uh -huh. eh. El Rambo Us, usaron un Sikorsky S62. Que le metieron los acoples. Es el de. Digamos, va con la cabina doble, pero de lado. No, no, no. no, 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 no. Ah, sí, claro, claro. Sí, eran, eran dos cabinas, efectivamente. Sí. El que estaba el piloto y el, y el, y el de sistema de armas, es ¿eh? verdad. Ajá. Bueno, pues importante para poder entender cómo estaba la moral de las tropas y cómo estaba el país o cómo estaba la, la URSS. ¿no? Cuando uno hace una guerra, lo que intenta es mantener siempre al mismo líder. Y el mejor ejemplo está en Estados Unidos con, eh, con Franklin d. Roosevelt que estuvo en el poder 12 años, cuando la Carta Magna de Estados Unidos les deja estar 4 u 8 años en dos mandatos. Estuvo 12 años, del 23 al 45, porque ¿qué pasó del 39 al 45? La Segunda Guerra Mundial. No querían cambiar el curso, no querían cambiar nada y querían ganar la guerra. Pues aquí va a pasar exactamente lo contrario. Va a haber cuatro líderes en estos 10 años de conflicto bélico. El que todos conocemos, eh, Brezhnev. Que va a morir en el 82, en el cargo eh, comunista de la U.S. desde el, el, eh, hasta el 82. Muere, eh, eh, estando en el poder después de 18 años, muere por, por muerte natural, por mayor, accede el cargo con 58 años y fallece como líder a los 76. Cuatro veces héroe de la Unión Soviética, como se ve ahí en, la, en, la, en el traje, en la, en, en la solapa izquierda, y suya es la decisión de intervenir a Afganistán. ¿Quién va a suceder a Brezhnev? Pues Yuri Antropov, que va a morir en 84, dos años después. También va a morir de, de mayor, de viejo. Accede al cargo con 68 años y fallece como líder a los 70 años. Continúa con la hoja de ruta llevada a cabo por su antecesor. Deja el peso de la operaciones de combate al ejército agano con asesores soviéticos y tropas de élite en operaciones quirúrgicas. Tropa de montaña en la frontera con, con Pakistán para evitar el flujo de armas y de dinero y los Spetsnaz. Constantin Chernenko, este va a durar esa, exactamente 12 meses, un año, y eso va a hacer que ya el siguiente líder, que ahora lo veremos, sea mucho más joven. Eh, accede al poder con 73 años y fallece como líder con 74 años. Eh, continúa con la ja de ruta por antecesor, pero como dije antes, cada vez que hay un cambio de gobierno, un cambio de líder, pues al final las tropas en el extranjero se debilitan. ¿no? Intenta por todos los medios acabar con la guerra, con la intervención soviética, y Estados Unidos dota a los mujahidines con el Stinger y las conversaciones de paz se estancan, por lo que les dije antes, ¿no? ahora tenemos más ventajas y ahora queremos negociar con mejores beneficios. Y aquí llega el cuarto líder, que todos conocemos de sobra, uh -huh. murió el 30 de agosto de este año. En Gorbachev, en el cargo de, en el poder desde desde el 11 de marzo del 85 hasta la disolución de la de la URSS, el 25 de diciembre del 91, accede al cargo con 54 años porque los soviéticos necesitan a un líder duradero, joven decidido y con energía y que eso se refleje en su ejército que está decaído, desmoralizado y cansado de una guerra consigue acabar con la ocupación y salir de Afganistán el, por el puente de la amistad mm -hmm. Eh, la guerra no acabó con él, pero sí acabó eh, la unión de, la, de repúblicas socialistas soviéticas con la US el 25 de diciembre, eh, tan solo dos años después, en el 91, se baja la, la bandera roja y se sube la bandera de la Federación Rusa en el Kremlin. Eh, la URSS deja oficialmente de existir, y bueno, y como curiosidad, fue Premio eh, Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 89 y fue premio Nobel de la Paz en el 90 por su acercamiento entre ambos bloques: occidental y comunista. De hecho, en, en la caída de la URSS, el papel de la guerra de Afganistán es uno de los ejes, digamos, gotas que coman los vasos. ¿no? Sí. Pues vamos un poco ya finalizando, digamos, este conflicto y vamos a ver un poco. Eh, ¿Qué pasa tras la retirada si estos hombres que en una guerra simétrica lucharon contra un ejército potente eh, se enfrascan en una guerra civil entre ellos, ¿no? Así es, efectivamente, así es. Seguimos. Vale, bueno, pues eh, aquí tenemos una trampa en la que se ve claramente, pues, cómo se desintegra la US. Vale, vale. Vale. Bueno, ahí se puede ver claramente, pues efectivamente, cómo se pasa de, de 15 provincias, 15 repúblicas, a una república que es la de Rusia y luego pues 15 más, ¿no? Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán. Y bueno, pues llegan los, los talibanes al poder, se ejecuta a, al, al doctor Najibullah, los talibanes toman Kabul sin resistencia, las tropas gubernamentales se van. Para evitar un baño de sangre en la capital y asaltan la sede de Naciones Unidas, en la que se esconde con su hermano, el antiguo líder eh, de Afganistán. La Yebulá es condenada a muerte en un juicio sumarísimo por los ulemas por haber colaborado con el régimen soviético. Es fusilado, colgado y su cuerpo, junto al no son ultrajados en la vía pública. Se junta la Alianza del Norte, que ahora van a combatir contra los talibán, y este hombre que ven aquí es Ahmed Shah que es eh, un señor de la guerra, en el que todo se va a aglutinar con él. Es un héroe de la resistencia comunista, el León de Pansir, y es el responsable de las victorias morales, no victorias tácticas, pero sí morales, en dicho valle contra los soviéticos, en el 96. Con la llegada del poder de los talibán, fue el más crítico y fundó la Alianza del Norte para combatir contra ellos. Su red de combatientes ayudará a, a, a invadir Afganistán y las fuerzas de la coalición un mes después. Su hijo, su hijo eh, el nuevo, el joven León del Pansir, eh, es el único que mostró resistencia fuerte contra los talibanes ahora en el 2021 sí. y 2022. De hecho, sus tropas intentaron en el verano del 2022 recuperar el valle del Pansir. Y no lo pudieron y bueno, siguen refugiados en la zona de Uzbekistán y por ahí, pero uh -huh. digamos, ya no tienen la fuerza mejor para entrar a, uh -huh. a recuperar todo Afganistán. Sí. Bueno, y con respecto a esto, eh, los Budas de Mamillán, eso que dinamitaron los, los talibán en el 95, ¿no? Bueno, pues eh, se caracteriza sobre todo por la implantación de la ley salia más radical vista hasta la fecha y los talibán dinamitan las esculturas de 55 y 37 metros de altura, había tres pero nada más que aparecen dos, porque había una tercera mucho más abajo en el valle que medía 7, 8 metros. Las tres las van a dinamitar. Eh, talladas por en los acantilados del valle del mismo nombre, por considerarlas apóstatas y contrarias al Islam. Construidas durante los siglos 5 y 6, sucumbieron a golpe de dinamita y disparo de proyectiles de carro de combate en marzo del 2001. Perdón, en el 2001, no fue en el 96. Después de más de 1500 años. Como sí, sí, fue antes de, 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 de la llegada de los americanos, ¿sí? Sí, sí, claro, claro, sí. Sí, pero o sea, fue con los talibán porque... Eh, sí, 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 sí. Más, eso es, efectivamente. Como curiosidad, eso que le falta ahí en las piernas y en la cabeza era porque cien años antes, otro monarca, Pastún, el rey eh, Abdul Rahman, intentó ya eh, con los medios de la época cortarles la cabeza porque la cabeza era eh, mongola y no era pastún y además pues, lo, las piernas y tal entonces eso es de los de hace 100 años y luego cuando lo, lo dinamitan es de los sí. de los talibán filmografía y literatura de la guerra afgano soviética como se dijo antes la bestia de la guerra me encanta esta película es buenísima pero bueno es americana y al final pues hace ver que los soviéticos son muy malos y luego también Los Muchachos del ZIN. Es un libro de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alisevich, en la que son entrevistas básicas a madres de, de, de rusos que han estado en la guerra. Y bueno, pues, a ver, la película, el, el libro basa en que cuando vienen los fetros, vienen sellados y lacrados con ZIN para que nadie pueda abrir los fetos y puedan ver a, a sus hijos. ¿no? Entonces, las madres se piensan que han enterrado, pues no saben a qué, si a su hijo o a otro cualquiera, lo que sea. Y bueno, ya para finalizar la exposición, vamos a ver cómo no eh, unas conclusiones de por qué, como dije en un principio, Goliat, que es el jefe, pierde la guerra contra el pequeño, contra David. Se hicieron reformas socialistas muy radicales, sin contar con la historia y la cultura afgana. Se, separazó, se separó el Estado de la religión, con la pérdida del poder de los ulemas, y, es, y eso lo que conllevó. Y por supuesto, cuando hay una guerra de guerrillas en las que gana el más débil, se infravalora eh, a esa guerrilla, ¿no? a los Mujahedín. Por supuesto. Eh, para que la guerra tuviera un final feliz para los soviéticos, no tuvo que pasar esto, una deserción en masa de los militares afganos los primeros meses, tres de cada cuatro se pasaron al en enemigo, con las tácticas, armamento soviético, eh, bueno, y al final eh, era una guerra de guerrillas en la que la orografía, el terreno era propicio para ello, para hacerlo como tal. Los soviéticos tuvieron el control de las ciudades, pero nunca el de las, el de las áreas rurales. Y las tropas soviéticas eran de reemplazo, mal equipadas, mal entrenadas, con la moral muy baja, y además, bueno, pues había una corrupción general en el sistema soviético próximo a su descomposición y su desintegración. Eh, condenas constantes eh, en Naciones Unidas y presión internacional. Eso, no, y eso hizo que fuera una guerra impopular, y además ayudas externas a Muyaidines, aparición del Stinger. Intervención con poco nulo seguimiento en la URSS como son, son muy herméticos, pues aquí se dan igual. Y bueno, pues como se dice siempre, ¿no? los aganos no tienen prisa y es una guerra de, de desgaste. Ellos siempre decían que sí, vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y nada más, esta última trampa me gusta ponerla porque ese monumento está en una plaza en Herat y bueno, pues es el mejor ejemplo del carácter indómito de esta, de esta población, ¿no? de los aganos. Eh, poco más. estaba silenciando el, el, el micro eh, como no estamos en directo las preguntas eh, las pueden hacer en los comentarios tanto de YouTube como de Vox, dejando ahí las preguntas para ti sobre este conflicto eh, uno de los asimétricos que hay en el siglo XX eh, Vietnam tiene elementos sobre todo la, la guerra contra el pie no que sería asimétrico da posteriormente en el siglo XXI la, la insurgencia iraquí también se, se puede considerar como, como como una lección aprendida, porque cosas que estamos viendo aquí por ejemplo, el hecho de que los soldados desertasen eh, pasó en la guerra de Irak cuando el ejército estadounidense eh, o más, más bien Estados disolvió Unidos su ejército, disolvió claro. el ejército iraquí ¿no? y al final los soldados iraquíes pues mira, pues me hago insurgente ¿no? me quedéis en trabajo y sin nada pues a lo mejor si se hubiesen ganado esa gente con un buen salario y tal, pues se hubiesen conseguido... no, no seguro, claro, seguro, seguro, seguro una de las consecuencias en la que luego se vieron con los estadounidenses en la intervención del 2003 fue esa, el dejar sin trabajo, el desorganizar, desmantelar su ejército y su policía, porque gente que sabe combatir y gente que sabe usar las armas, de repente ahora no, no, no tienen trabajo, encima me invades, pues ¿qué voy a hacer? Sí, sí, claro. Está claro. Y de hecho otra cosa interesante que... que que en Vietnam los americanos lo intentaron no lo de ganarse los corazones y las mentes no eh, en esa táctica los soviéticos harían algo similar o o siempre Digamos, dijeron, bueno, controlamos las ciudades que son nuestras y los campos los abandonamos, ¿no? ¿No, no hicieron una táctica a lo mejor? Lo intentaron también, sí, 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 también, haciendo puentes, haciendo casas, haciendo obras públicas, pero claro, pero es que era, era muy complicado porque es que había mucha tradición ancestral fundamentalista eh, de los ulemas, de los elders, entonces, eh, como entraron tan de repente con el socialismo y la laicidad, pues era, era muy complicado, está claro. Por ejemplo, la OTAN, cuando entró, cuando entró en el 2001, siempre ha respetado. Eh, la libertad religiosa de los, de los musulmanes en, en, en Afganistán y tampoco ha valido, o sea que era, era eh, no, muy digamos complicado. que uno de los elementos que unía a los Muyedinis era que la guerra contra el ateo, ¿no? La guerra contra el laico. Es decir, eh, eh, concepto que a lo mejor en este caso no, es, no se usó contra la República Islámica de Afganistán, porque era mm. islámica, cosa que en la otro caso era una. Bueno, no, no digo laica al estilo ateo eh, soviético, pero no tan eh, creyente, ¿no? Como podemos estar hablando ya de la república que se instauró después del 2001, ¿no? Con el, el deseo de que no hubiese ese enfrentamiento religioso. Pero eh, lo que olvidamos son las luchas de poder, ¿no? Las luchas de poder entre etnias, las luchas de poder entre clanes, las luchas de poder incluso por el comercio del opio, que es un elemento que hay que entender 100% en el conflicto de, de Afganistán. Eh, mira, hace tiempo, cuando salió el conflicto de Afganistán, hice un programa... Eh, eh, con Paco Parras, creo que era. Sí, Paco Parras, estoy buscando. Eh, que es un fotoperiodista que estuvo en Afganistán con el ejército español y e hizo, eh, eh, e hizo varios trabajos allí. Paco Huertas, perdón. Y hizo varios trabajos fotográficos para el ejército. Y e Hicimos un programa en el que él cuenta su experiencia en Afganistán, un poco lo que vivió. Y él dijo que sí, que todo muy bonito, todas las luchas mm, políticas, religión y tal. Pero allí lo que mueve todo es el dinero. Y el dinero por el control de, de esa sustancia, ¿no? Que al final hace que, bueno, que si tú me dejas comercial mejor, pues mira, te dejo. Pues eh, recomiendo a la gente ver Afganistán en el Objetivo y también el programa que tenemos, La Invasión de Afganistán, que complementan este programa. Y habrá más. Porque tengo hay un libro que acaba de sacar, HRM, que es Cementerio de Imperios, eh, una historia de Afganistán militar. Y voy a intentar traer gente para que complemente este programa tuyo también con, con más, más tiempos, ¿no? Pues. Eh, Rubén, yo creo que el objetivo era contar un poco esta guerra de, eh, asimétrica en, sí. en Afganistán. Y una de las características esenciales ¿no? al final de, de esta guerra es el hecho de que cuando un ejército grande se enfrenta a uno pequeño, sus guerras eh, o sus manuales ¿no? en de guerra se tienen que cambiar a otro tipo de guerra. ¿no? Y, y ahí es cuando aparecen los famosos eh, tácticas de guerra contra insurgencia, guerra contra las guerrillas, ¿no? Que ya uh -huh. en, en América se usó mucho, pero claro es que entramos ante una situación compleja para cualquier ejército, ¿no? Porque ya es una guerra en la que no es un campo de batalla, sino que las luchas son en, en, entre casas, en aldeas, en la que la diferencia entre el insurgente y el civil es que dejó el Kalashnikov, porque va con la misma ropa. Uh -huh. Es algo que, que es como muy complejo, ¿no? En, en ese tipo de guerra, ¿no? Pues. Rubén, no sé si tienes algo que más que matizar. No, nada más, nada más. Ha estado bien, ha estado ha estado muy bien. O sea, que bien, contento, a gusto y eso, y, y contando una, una historia más que efectivamente, como dices tú, estaba eh, pues casi desconocida, pero que bueno, que al final que la gente, la gente tiene curiosidad por la, la cultura de defensa, por la cultura de la historia militar de los, los últimos siglos. Y yo, por ejemplo, en mi caso particular, me, me gusta mucho el, el último siglo, ¿no? El siglo XX, ¿no? Ha habido muchos cambios. Las dos guerras mundiales, un montón de conflictos. Y, bueno, pues eso, pues darle un poco de más más relevancia, ¿no? A estos, a estos conflictos que parece que no, pero que han, que han cambiado el curso de, de, de la historia del, del mundo. Claro, de la historia la, mundial. Ahí, sin duda ninguna, el siglo XX es uno de los que más cambios hay en el mapa. Yo tengo dos programitas muy cortos, de 10 minutos, que es cómo la Primera y la Segunda Guerra Mundial cambiaron el mapa de Europa, ¿no? Y ahí lo se ve todo. El que quiera verlo, que busque la pizarra de Paco y se ve. Y recomiendo sí. que vean tu canal también. Este canal eh, historia del militar del siglo XX, en la que se va a conocer un poco todos estos conflictos que cambiaron ah. el, el, el mundo. Sobre todo el mapa geográfico, en gran parte, pero la política, la geopolítica, sí. la economía mundial. Pues eh, sí, como... Sí, eso, que no, que pongo vídeos vídeos de, de 30 minutos en los que hablo de todo tipo de, de conflictos que han acontecido en el siglo XX. La guerra del Rif, el desastre de Anual, eh, la guerra afgano-soviética, eh, izmir Sáhara, la OTAN, el Pacto Varsovia y Bosnia y Herzegovina, o sea, hablo de un montón de. E Indochina, la guerra de Vietnam, hablo de muchos conflictos que ha habido en el siglo XX y como son vídeos cortos de 30 minutos. Pues tampoco se pueden aburrir mucho, no lo sé. No lo sé. Ahí, ahí entra el problema, porque los míos son muy largos, hay gente que les gusta y otros dicen que son demasiado largos. Y cuando hago cortos no me los ve nadie. O sea, eh, tú y cada uno tiene su público. Sí, hay sí. Canales Ajá. de vídeos de 20 minutos, canales de vídeos de 10, canales de vídeos de 2 horas y canales de vídeos de, de, de un minuto en TikTok, ¿no? Es decir, en TikTok y TikTok y tal. No. Uh -huh. eh, al final, eh, cada producto tiene un público y sobre todo. Lo importante es que sea un eh, rigor lo que se cuente en 10 minutos o en dos horas. ¿no? Al final sí. lo importante es eso, ¿no? ser honestos con la historia y en tu caso sé que lo eres, por lo tanto recomiendo tu canal, eh, Historia Militar del Siglo XX, a todo el mundo y tu libro Memorias de África a orillas del Níger, que está en la descripción del programa la, si quieren hacerse con él. Pues eh, muchas gracias eh, Rubén. A ti, Espero... un placer siempre. Espero que vuelvas. Ya tenemos eh, temas que contar. Algunos de tus programas, por ejemplo, esta guerra de Disney Sáhara, que tienes cuatro programas, lo podemos hacer en uno, hablado tú y yo, eh, sobre ese conflicto o la doctrina y la guerra de Vietnam. Es decir, yo. En Indochina mm. o la guerra de Vietnam, perdón. Es interesante también. A mí la guerra de Vietnam me parece un conflicto asimétrico en muchos elementos, sobre sí, 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 todo no. la, eh, contra el mm. Viet Minh y el vietcong. perdón. Y. Ahí te elijo, te dejo elegir. Nosotros, ahora a acabar, veremos fechas para el, preso, el próximo programa y juntos vale. a contar historias <laughs> militares del siglo XX. Pues, Rubén, si quieres despedirte del público. No, eh, eh, un, un placer, siempre lo es. Eh, pa, me, me encanta la historia, como, como bien sabéis todos. Y bueno, y, intento siempre contar la historia lo más objetivamente posible, que esa es la idea, ¿no? Y sin sesgarlo políticamente para nada. Sino para que la gente pueda entender, para que la gente pueda saber y pueda o no repetir, según le convenga, la historia según ha sido, pero que nunca pueda alegar ignorancia, poco más. Gracias por todo, muchísimas gracias por todo. Pues eh, lo mismo pienso yo y es básicamente el objetivo de crear Belunarte. Es decir, la gente que tenga una visión del pasado lo más honesta con la realidad, eh, pese a que no guste, el pasado fue como es, no se puede edulcorar, no se puede cambiar la historia para que te guste porque pega y con tu forma de pensar, ¿no? Yo no quiero hacer, pero yo no soy un, unos canales de televisión que cambian la historia y los personajes, ¿no? La realidad fue la que es, con su crudeza, que en aquel momento a lo mejor no era visto como crudeza, sino lo que tenía que hacer una persona, porque era la forma de pensar. Y con el paso del tiempo, la historia nos da lecciones y nos da tantas lecciones que al final la historia no es que se repita, es que rima, ¿no? Rima, porque el ser humano es el mismo. Pues muchas gracias eh, a todos. Espero que os haya gustado esta historia hablada y os invito a compartirla, a darle a me gusta, dejar un comentario y si queréis, suscribiros en el canal. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia hablada aquí en Belum Artis, vuestro lugar de encuentro para conocer la historia. Y también os recomiendo ver el canal de Rubén, Historia, historia Militar del siglo XX. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia hablada.